tengo a una que me gusta mucho de las asiáticas. Es la primera vez en muchos años que en mis tierras no me destacaba tanto una asiática, no del sudeste asiático, que siempre está Tailandia, Filipinas, Indonesia, Vietnam. No, esta vez una de me gusta es Corea. Me gusta muchísimo la niña de Corea. Me parece una niña muy bonita, tiene un rostro muy bonito. No sé si me escuchan bien. Sí. Vale, tiene un rostro muy bonito, un cuerpo y la niña tiene un carisma y una proyección muy, muy bonita. Ella me parece muy bella. También quiero hablarles, voy a hacerlo el top 5 globalizado y cada uno después me da su apreciación. Mira, yo pondría a Miss Aire, si hoy le diéramos la medalla, el título a una de ellas, pondría a Miss Aire a Bélgica. Ese rostrazo de Bélgica me gusta muchísimo. No sé si ustedes han podido analizar a Bélgica y esa niña, ese rostro que ella tiene, ¿es un rostro IMG o un rostro en la era nueva? Un rostrazo Miss Grand International, muy bella, me parece que es muy linda. A ella le daría el título de Miss Aire. A Fuego, me gusta una latina que ella es puro fuego y es Cuba. Me gusta muchísimo la niña de Cuba porque ella viene como a marcar esa pasarela, ese encanto de la mujer latina, me parece muy bella y está dando la proyección allí en Filipinas, por eso la incluyo a ella. Ahí me gusta mucho lo que registra ella en todo lo que hace. Y en mi agua, pero yo pondría a Australia. Ya le daría la medalla de mis agua porque Australia es de las mujeres más bellas que más suenan ahora en Filipinas. Me gusta muchísimo ella. Y yo pondría a como ganadora en mi top de mis tierras a Colombia. Creo que Andrea, o sea, esta niña de Andrea lo está dando todo. Es una chica que pasa, creo que ella vino, fue una candidata del Miss Mundo, o sea que ella ya tiene ese bagaje de reinados internacionales, es muy bella. En Filipinas la ovaciona a muchísima gente y creo que es la latina más fuerte en este momento que puede estar allí peleando por esa corona. Colombia gana tierra, sería de alguna manera algo muy bueno para nuestro país, que ella se traiga ese título internacional. Así que quiero que, Robinson, ¿qué te parece ese 5 de estas niñas que acabo de nombrar? Mira, nosotros para no hacer lo que yo me encadene y luego nada más me quede yo con el top 5, ¿qué te parece si yo en el orden de lo que de tu top 5 voy nombrando una y luego complementa a John y así para que la gente vaya teniendo una apreciación de cada una de las candidatas? Tú hablas de una que la nombras y yo cuando la estuve viendo yo dije, wow, ella es la Mulan de la edición. Y voy a decir por qué me gusta Corea. Me gusta cuando una reina de belleza de allá, más que show, muestra algo totalmente, una propuesta totalmente diferente. Y ella es como muy fina, pero tiene como ese estilo de autoridad. Por eso yo le coloqué la Mulan de la edición, porque ella se ve regia, pero no cayendo en la rigidez exagerada de lo que quieren ver los filipinos. Ella tiene su personalidad bien marcada, bien destacada. Y me gusta porque la veo muy sonriente siendo asiático. No quiere decir que los asiáticos sean aburridos, pero es como un sello muy propio de su personalidad, que tú la puedes ver seria, pero la puedes ver riendo. Aparte, ha salido muy impecable en todas sus actividades. Ella, de verdad, definitivamente, después de Miss Tierra, que se vaya a cualquier casting para que sea la Mulan de una película, porque me encanta, tiene una belleza muy propia de allá. Y aparte de eso, siento y me transmite que se está disfrutando su concurso, que es algo que siempre las candidatas nos van a transmitir. Cuando una reina de belleza lo está disfrutando, eso transmite y trasciende las pantallas, trasciende una red social. Tú lo puedes ver en cada actividad, entonces siento que bueno, que yo para eso quiero que mi amigo aquí, John Alicea, me complemente, este experto de la belleza. Pues mira, ella, yo la tengo en mi posición número 4, o sea, dentro de lo que sería el cuadro final del Miss Tierra, la tengo como Miss Aire, la tengo en ese mismo, en el puesto número 4, tal cual. Me parece la asiática más fuerte, en el top que yo había realizado en mi página, la había colocado número 2, pero viendo cómo se han destacado otras chicas, la tengo tentativa en el top como número 4, pero no me sorprendería que quedara hasta ganadora, incluso porque sabemos que este Miss Tierra también es raro. Me refiero a que yo creo que en el Miss Universo uno tiene más, al final ya cuando se va acercando la fecha, uno está más seguro realmente de quién va a ganar.
Aquí incluso hemos visto otros años que hay muchas candidatas que ganan un montón de medallas y de pronto ni siquiera clasifican. Entonces uno puede confundirse, pero sí la veo muy destacable. De las asiáticas, que casi siempre es Tailandia, Vietnam, aquí la única que yo tengo también en mi top 5, porque yo tengo que decir que de Aitor, yo lo que tengo es una diferente, que la voy a mencionar más adelante, así que yo creo que los dos la tengamos y creo que también Robinson la tiene, quiere decir que es una chica que está llamando la atención incluso de los latinos. Perfecto, ahora Bélgica, ¿qué les parece? ¿Qué te parece Bélgica? Bueno, pues Bélgica es la que yo no tengo en el top, precisamente. Y voy a decir quién tengo por ella, que tú no la mencionaste, que es Netherlands. Bélgica la estuve buscando, no es una mala candidata, la veo clasificando, pero no me llega al top 5. Tengo por ella a Netherlands, que ha sido bien explosiva. Le invito a los que no la hayan visto que la busquen, porque de pronto la ven en fotos y parece que es una de estas europeas aburridas, y no, es muy activa, mucha pasarela, así que sí entiendo por qué la tengas, va a ser probablemente top 8, pero yo no la tengo en el top 4. ¿Qué dice Robinson? Mira, ella es, mira lo que yo pongo, porque ustedes saben que yo tengo, yo hago con la reina de belleza como cuando estoy haciendo la tesis, yo hago mis anotaciones, pero con justificación y con el basamento teórico conceptual. Y aquí coloqué, tiene porte de reina, me gustaría ver a esta mujer en el mismo universo. Su cabello lo amo, tiene un cabello espectacular, pero ¿quieres que le diga algo? Esta mujer se equivocó de concurso. Y no porque no tenga nivel. Esta mujer debe representar a Bélgica en una edición de Miss Universo. Porque desde su fotografía, desde todo lo que ella proyecta, ella más allá de su belleza, se vende como una reina muy comercial, muy aplomada, de esas mujeres de la celebridades que llegaría y uno la voltea a ver, estilo de la realeza. Incluso yo hoy que la stalkeaba, porque es una tarea a mí solo, wow. Creo que eso fue uno de los pases que le dio a tu top 5 a esta hermosa candidata. Ella se llama Dagne Niveles. ¿Y qué niveles tiene como su apellido? Porque es fantabulosamente espectacular. A mí me encanta. Bueno, y ahora vamos con Cuba. ¿Qué te parece? Empiezo ahora con John. ¿Qué te parece la cubana? La tengo número 5, sabemos que eres un top 5 allá, pero yo la tengo número 5 destacando desde básicamente el inicio. Es una chica de estas que yo digo, diantre, qué blanca es, pero qué bonita. No es un blanco que molesta, sino es como un blanco que se ve como princesa, yo digo. Lo que no me ha gustado, por decir algo que no me ha gustado, porque me parece exquisita esta chica, es que utilicen estos looks detrás del cabello que les hace esto. No me gusta, Puerto Rico también lo utilizó y también lo dije y lo destaqué. No me gusta que hagan eso, no lo hagan. Se ven, me concentro solamente en las orejas. Pero más allá de eso, buena pasarela, destacando en cuando las ves en grupos, destaca, se ha visto gozando de la cultura de Filipinas. Me encanta la cubana. Robinson. Ay, Sheila Ravelo, caballero, qué cosa más grande cuando yo hablo de Cuba, porque son gente muy alegre a seres, y de verdad que yo me pongo viral. Mira, con ella me pasa algo muy personal. Yo siempre también hago encuesta para que la gente sepa, hay gente que no sabe de los concursos de belleza. Yo le coloco varias candidatas y me dice ella. Y cuando alguien que no sabe de concurso de belleza se va por una, uno tiene que es como que, bueno, por algo llamó su atención. Y me dice una muchacha ayer, de las que me está mostrando, es la que tiene un rostro muy natural. Y eso me gusta. Sheila, sí, mucho es más, porque es como dice mi amigo John, es la Blancanieves de la edición, tiene un rostro muy, muy natural, muy fresco. Ella se está disfrutando su concurso. También hay que destacar de las chicas que hemos hablado en estas maravillosas Olimpiadas de la Belleza. Han ganado diferentes actividades, medallas. Y esto es bonito porque quiere decir que tienen un camino ya hecho y que podrían clasificar. Que en este concurso, es como dice John, todo puede pasar, pero están como que es bonito el honor al mérito y la experiencia para una reina que cuando lleguen a su casa se lleven sus medallas y con el pasar del tiempo digan, yo participé tal año en este concurso y me gané. Y porque eso es un legado. Digo que más allá de ganar o clasificar, el tú destacar y representar bien a tu país es un honor
que ellas lo están viviendo. Entonces, con ella me pasa que yo la tengo empatada con una que voy a hablar, que hablo más adelante al final. Pero realmente te digo, honor al mérito con Sheila, e incluso ella podría titularse Miss Air. No la subestimen. Ahí se las dejo. Totalmente. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas tú de Australia? Yo a ella la tengo como Miss Agua, porque me gusta muchísimo. No sé qué piense John de Australia. Pues yo la tengo muy, 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 muy cerca de la que tengo ganando. Si no es una latina la que gana este año, va a ser Australia. Así lo veo. Total. Me parece divina, 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 divina. Le da, ay, le da frescura al concurso, sus brazos. Es de este tipo de modelo que es bien perfilada. Brazos de modelo, piernas de modelo. Ella salió con un traje de baño verde, que ahí fue donde yo me enamoré completamente de ella y dije, ok, ella no es que va a clasificar, ella va para el cuadro final. Así que si no gana la que ya ustedes saben que voy a decir luego, Australia es mi reina. Muy buena participación. Miren, yo complemento hablando de Sheridan Hort, se llama. Esos nombres extraños, pero yo los anoto para que la gente, si quiere buscarla en las redes sociales, la busque. Sheridan es bella, fina, comercial, pero yo marqué entre paréntesis que ella es una diosa de la madre tierra. ¿Por qué lo voy a decir? Ella parece de esas hadas. ¿Sabes qué? Había algo místico que me decía una amiga que ella es de descendencia indígena. Y me dice, Robinson, el agua tiene su diosa, la tierra tiene su diosa. Y yo, ah, sí. Yo me la imagino ella como una diosa de cualquier elemento. Porque de verdad tú le colocas unas alas y la colocas al lado del agua, la diosa del agua, la colocas en la tierra. La vi incluso en unas actividades allá en Filipinas sembrando árboles y hay una fotografía que los invito a que la vean donde sale agarrando una planta y dándole un beso y se ve como la diosa de la tierra. Y te aseguro que la veo al lado de un fuego, es la diosa del fuego. Entonces yo considero que ella, si hoy es el Miss Air, puede titularse peleándose con la que vamos a hablar que tenemos. Creo que coincidimos de ganadora porque lo ha hecho excelente, pero definitivamente ella, Sheridan, es un candidato que de verdad tiene un perfil. Mira, Héctor se ha quedado pensando en ella. Y ahora ella, no es que se un poco la el internet. Quería, pues, ahora quiero preguntarles a todos ustedes, y quiero empezar por John, de la ganadora que yo pongo de esta edición, que es Colombia de Andrés. ¿Qué te parece ella, mi Colombia, mi tierra Colombia? Ella está a otro nivel. O sea, yo creo que hay concursos en los que uno, por ejemplo, en Miss Grand International, aún yo teniendo a Brasil, yo decía, contra, pero hay algunas otras que están ahí. Pero yo veo a Brasil y yo veo, digo, a Colombia, la veo 10, y Australia, que me encanta mucho, creo que va a depender de muchas cosas que pueda alcanzarla. Pero veo que Colombia no hay forma de bajar esa clasificación porque ella ha ganado como 1000 medallas. El traje de baño que utilizó en una de las... Ella ha modelado 1000 veces en traje de baño. Pero una de las veces que modelaron en traje de baño, que tenía un traje de baño azul que era abierto, tenía como una apertura al lado. Qué sensual, más no se veía vulgar. Me encanta su color de cabello porque es como otra Blancanieves, como decía Robinson. Me da ese aire, pero también me da el aire latino, sexy. Yo te digo, yo no había visto una máxima así. Bueno, en el 2018 creo que fue que ganó Puerto Rico. Yo la vi bastante, era como que era bastante obvio. Creo que estos son los años que más lo he visto tan obvio, porque es que Colombia está a un nivel de Miss Universe. Así lo voy a dejar. ¿Y tú qué piensas, Robin? ¡Llegó mi momento! Es que yo amo tanto a Andrea como tú no tienes idea, porque yo he seguido sus... Hay que destacar lo primero, que es la experiencia que trae esta reina de belleza colombiana. Ella fue a Miss World, fue top 12. Su participación es, para mí, es una plataforma en concursos internacionales, porque es una niña que no solamente es bella, es divina, tiene el rostro, el cuerpo, la actitud, sino que tiene una personalidad encantadora. Si hay algo que debemos destacar de Miss Air Colombia, Andrea Aguilera, es esa personalidad tan encantadora, esa niña tan tierna,
tan cercana, me gusta. Verla en las diferentes actividades, destacar con las medallas, me emociona. Pero más me emociona cuando hay algo que tiene que ver con ella, como un post, cualquier comentario que uno ve, y hay mucha gente que incluso que no es de Colombia, diciendo es que este año gana Colombia. Porque es que de verdad, es como dice John, el nivel y lo impecable que lo ha hecho ella desde el día uno, de verdad que para mí me quito el sombrero. Hay momentos donde uno dice, se me hace difícil escoger una ganadora, se me hace, porque hay mucho nivel, sí hay nivel. Pero ¿qué es lo que pasa? Para mí, Andrea Aguilera es la Dayana Mendoza cuando fue en el 2008. La ellas son de campeona. estas reinas que para mí ellas van buenas, permiso, viene por mi corona, chao, gracias. Yo veo así a Colombia este año, no sé ustedes. Totalmente. Yo quiero complementar lo que ustedes dicen. Me gustó esa comparación de Dayana Mendoza y Catriona, porque fueron mises que cuando ellas llegaron allí, todo el mundo decía, señores y señores, coronas para ellas. Yo pienso que evidentemente ella tendría que pasar algo, dice John, que anotaba que es un concurso que nunca se sabe por dónde va, pero por ahora, hasta el momento, yo creo que ella es la ganadora de la tierra. Así que, pues nada, muchachos, muchísimas gracias por este análisis, de verdad, estuvo espectacular, me encantó, tenemos una afinidad muy grande nosotros tres, y sé que la gente te encanta eso, veo muchos comentarios acá de las personas, así que mil gracias y nos vemos en un próximo video, en otro chao. Antes de irme, mira, antes de irme, amigos fantabulosos, recuerden que esta es la trilogía universal, Colombia, el caballero de las Mises, Puerto Rico, John, Alicea TV y Robinson Arias de Venezuela por Mises Regia. Búsquenos en nuestros canales, síganos en Instagram, en YouTube, denos esos cariñitos de suscribirse, porque si usted lo hace, va a estar disfrutando del mejor contenido del mundo de los concursos de belleza, con mucho cariño para todos ustedes. Así que nos vemos en otra próxima oportunidad, mis fantabulosos. Se les quiere. Chao.